Usar el portabebé o canguro puede parecer muy fácil, pero a veces sucede el caso de que pensamos que lo utilizamos correctamente, pero no es así. Hay diferentes tipos de deslices que nos pueden pasar sin que nos demos cuenta. Pero esto no es lo peor, sino que nuestros niños pueden verse afectados por esos pequeños errores que cometemos. Quizá ahora no, sino más adelante. Pero antes te enseñaremos a utilizar el canguro correctamente. Te recomendamos quedarte hasta el final del video porque mostraremos los errores más comunes que nos han pasado siquiera alguna vez. Primero vamos a dejar en claro que los ajustes pueden variar. No todos los canguros o portabebés son iguales a este. Este es Baby Carrier de Modern Assistant. Ubica el centro de la mochila con tu centro, si es posible a la altura del ombligo. Después vamos a colocarnos esto en la parte de atrás, metemos la cabeza. Y vamos a ir acomodando. Si tu bebé es más pequeño, trata de colocarlo encima del ombligo. Después vamos a asegurar por los dos lados y ajustamos a nuestra medida. No hay que apretarlo tanto porque también tenemos que sentirnos un poco libre para movernos. Después vamos a desajustar los aseguradores que tenemos aquí para meter a nuestro bebé. Una vez que está listo, traemos a nuestro bebé y lo acomodamos. Abrimos sus piernitas y vamos a ir colocando, vamos a ir asegurándolo. Primero en la parte de abajo. Y después encima. De esta manera también nos acomodamos para tener seguro a nuestro pequeño. Ahora vamos a ir con los errores más comunes. Un error muy común es poner el cinturón sobre la cadera. Debe ir en la parte de la cintura. Poner en la cadera evitará que tu bebé tenga la forma de C, que es la correcta, y además te producirá dolor. Otro error muy común es tener el cinturón muy hacia adelante. Esto evitará que se ajuste correctamente. Fíjate de que el peso caiga en los omóplatos y asegúrate de que esté en esa altura. Para corregir eso, recomendamos que levantes un poco tu bebé y tires un poco hacia atrás. Esto fue todo el video por hoy. Si deseas adquirir alguno de estos productos, ingresa a nuestra tienda virtual babyplaza.pe o visita nuestro showroom que se encuentra en la avenida Javier Prado Este, 821 Magdalena del Mar. Comenta tus dudas y comparte la información. Esto fue todo por hoy en Baby Plaza. Hasta la próxima. ¡Chao!